Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un programa que ya tenemos y es uno de los más vistos. Ese programa es cómo sostener 10 animales en una hectárea de pasto. Pues bien, la pregunta general de todo el mundo es que si puede aumentar esa carga, si hay manera de aumentar esos 10 animales a más animales en esa hectárea de pasto. Pues bien, hoy vamos a conocer cómo poder alimentar más de 10 animales en esa misma hectárea. Bienvenidos. Si lograste llegar a manejar 10 animales en una hectárea de pasto y crees que no son suficientes, veamos cómo con algunos pequeños consejos puedes aumentar aún más las cargas de la lechería. Nada es fácil en la vida, pero todo lo que se quiere, se planifica y se trabaja por ello se puede conseguir. Aumentar las cargas en una hectárea de pasto de corte sí se puede, pero es difícil. Es por ello que para hacerlo debemos centrarnos principalmente en producir más comida por metro cuadrado, lo que nos llevará a convertirnos aún en mejores agricultores. Así que empecemos a revisar nuestro corte de pasto, mirar dónde quedan espacios dentro del mismo corte y en ello realizar resiembra, tratar de aumentar esos 6 a 8 kilos que ya producimos por metro cuadrado, que nos permitirán producir mucho más forraje. Y para que dicho trabajo sea fácil y rápido de hacer, cuando cortemos el pasto, cortamos uno o dos nudos de la parte de abajo de la caña del pasto. Esta nos servirá como semilla para repoblar nuestro corte y no tener que desplazarla de otro lugar. Abonar o fertilizar nuestros cortes de forma rápida y constante, cubriendo toda la parcela, permitirá una recuperación más rápida del cultivo. Así que una vez cortado el pasto, los 5 días siguientes de ello, abonar todo lo cortado. Si tenemos materia orgánica producida por las vacas en el establo, aprovechémosla, ya que es más económica y aunque es más lenta en funcionar, es más duradera a través del tiempo, aportando nutrientes al suelo y haciendo que nuestra pastura crezca rápido y vigoroso. Aprovechar las horas que haya menor intensidad de sol para regar y así evitar evaporizaciones y que el agua llegue a la raíz, siempre en las horas de la tarde o en las horas de la madrugada cuando los rayos del sol hayan bajado. Mantener 10 animales en una hectárea no es fácil. Mantener más de 10 animales en una hectárea es mucho más difícil, pero no es imposible. Todo podemos lograrlo si somos personas disciplinadas, perseverantes, que planificamos y que hacemos lo posible por tener un alimento de calidad y en más cantidad para nuestros animales. La conservación del forraje es vital, nos permitirá no solo poder dar comida en las épocas de verano donde el pasto no crece, sino que además nos permitirá que podamos cortar y volver a tener un nuevo corte mucho más rápido. Además, evitaremos que los pastos se envejezcan por no cortarlos a tiempo. En los comederos hay siempre que evitar dar más de la cantidad de comida necesaria para cada animal, ya que si se da poco o en exceso, podemos tener animales poco productivos, mal alimentados o por el contrario, los animales pueden tirar el pasto al suelo, no lo comen y este se desperdicia. Es importante capacitar, formar y concientizar al personal de dar la cantidad necesaria de la comida siempre en igual forma, sea el día de la semana que sea, que no se tenga prisa por darles de comer para poder irse. Siempre debe darse una cantidad justa, sin dar poco o en exceso. El trabajo del establo es de todos los días y hay que hacerlo con amor y sin prisas. Los excedentes de pasto deben ser cosechados y conservados en silos para tener reservas siempre y así poder evitar que los cambios climáticos nos perjudiquen y lo hagan con nuestros animales, que necesitan comer bien siempre. La mecanización de llevar el pasto al establo será fundamental, ya que de forma manual o poco mecanizada es muy difícil alimentar a un número mayor de animales al que tenemos alimentando en la pesebrera en este momento. Y finalmente, mantener razas como el Jersey siempre nos permitirá que coman menos que los animales grandes, por tanto es más fácil ir incorporando más animales, en pequeñas cantidades, ojalá que sean de uno en uno, de dos en dos, animales que incorporemos al proyecto lechero. Aquí no debemos correr haciéndolo, poco a poco, para que sea sostenible y no tengamos a la vuelta de los días o meses tener que sacar más animales de los que hemos incorporado. Si somos capaces de ser cada vez más eficientes en recuperar nuestras pasturas, de conservar alimento y de lograr mecanizar el trabajo, seguramente en poco tiempo podremos duplicar un poco más la carga animal de nuestro negocio ganadero. Todo se puede, no nos volvamos locos.
Empecemos de a poco, vamos aumentando las cargas, vamos aprendiendo a tener cantidad de alimento para cada uno de nuestros animales, a saber planificar el alimento, cómo lo vamos a cultivar, que lo vayamos a tener en la cantidad que necesitamos, que no nos falte, que sea alimento de calidad con muy buenos nutrientes y que podamos poco a poco ir aumentando. Posible, sí es. Podemos duplicar, podemos triplicar, etcétera, etcétera. Todo depende del manejo que logremos dar a nuestro cultivo. Hay que ser agricultores, hay que lograr poder producir la comida para luego poder alimentar a esos animales y que sean productivos. De nada nos sirve comprar 20, 30 animales, meterlos en una hectárea y a los dos días no tenemos que darles de comer. Ojo, primero comida, siempre primero la comida. Después de que tengamos una comida de calidad suficiente, animales. Si somos capaces de hacerlo, seguramente vamos a tener cargas que nunca pensamos que podríamos tener. Posibilidades, sí, pero todo con planificación, responsabilidad y sin ser demasiado soñadores. Soñar no cuesta, podemos hacerlo, pero hay que todo lo que soñemos, todo lo que queramos alcanzar, trabajarlo y planificarlo para conseguirlo. Si te ha gustado el canal, no olvides suscribirte. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides colocarnos el like. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.